Para Oaxaca Expresa nos encontramos con el presidente del sitio Hidalgo de Asociación Nochistlán, Oaxaca. Y quisiera comentarnos, bueno, ¿cuál es la postura? ¿Por qué estos bloqueos ahorita en la ciudad de Nochistlán, Oaxaca? Bueno, principalmente esto obedece a que tenemos más de 2 años notificando al gobierno del estado las irregularidades, las invasiones de rutas que tenemos aquí en el municipio de Nochistlán. Más de 2 años tenemos tratando de que nos hagan caso. Lo hemos hecho por la vía legal, de manera oficial. Hemos hecho llegar a la Secretaría de Vialidad y Transporte. Ellos tienen conocimiento de esta problemática. Y a la fecha, después de 2 años, no han tomado acciones. Entonces ya los compañeros están desesperados porque cada vez se ven más afectados sus ingresos. Y esto se debe a la invasión de rutas, a la competencia desleal que hay aquí en el municipio de Nochistlán. Y desgraciadamente las autoridades pues siguen omitiendo sus responsabilidades. ¿A qué autoridades se refiere cuando habla autoridades? Nosotros hemos hecho llegar los oficios desde que estaba el coordinador del transporte, que era el señor Pedro Silva Salazar. A él les hicimos llegar una serie de documentos haciendo la petición de que tomaran cartas en el asunto. Posteriormente con el licenciado José Antonio Garfias, también él tiene conocimiento ampliamente de todos los problemas que nos están afectando. Por eso se comisionó al licenciado Pablo Ojeda. El licenciado Pablo Ojeda dijo que él iba a resolver los problemas que tenemos aquí del transporte en el municipio de Nochistlán. Hoy, después de tanto tiempo, no han tomado cartas en el asunto. Y a eso se debe que estamos pidiendo que se haga el reordenamiento del transporte en el municipio de Nochistlán. ¿Y por qué el reordenamiento? Porque simplemente tenemos concesiones que han sido autorizadas para otros municipios, los municipios que corresponden al distrito, y ellos vienen y hacen base aquí sin previa autorización. Ellos buscan dónde rentar un local y desgraciadamente ellos son taxis. ¿Sí? El servicio es un servicio taxi donde debes hacer base en el municipio donde te lo autorizó el gobierno del estado, llevar los servicios a donde sea, a cualquier parte del estado, fuera del estado, y regresar. No hacer base en el lugar donde vas a dejar el pasaje, sino regresar. Así lo estipula la concesión en la modalidad de taxi. Y no estamos pidiendo algo que esté fuera de la ley. Estamos pidiendo lo que se contempla exactamente en la concesión. Que se respete, eso es lo que estamos pidiendo, el respeto a la concesión que otorga el gobierno del estado. ¿Y el presidente municipal qué acciones ha tomado para solucionar este problema? Precisamente el día de hoy estuvimos con él y está en la mejor disposición de colaborar para que se lleve a cabo este reordenamiento. ¿Sí? Entonces hemos tenido el día de hoy una respuesta favorable de parte de él, está en la mejor disposición de que esto se resuelva a la mayor brevedad. Bueno, ¿y qué le dice a la ciudadanía, a los que se sienten agredidos? Una disculpa, ¿no? Una disculpa, porque lamentablemente esta es una decisión que se tomó en consenso con todos los sitios. Sabemos que no debemos hacer ese tipo de manifestaciones porque afectamos a terceros, pero desgraciadamente nuestro gobierno nunca nos hace caso. Vuelvo a repetir, más de 2 años hemos estado girando oficios por la vía legal, con los argumentos necesarios, con los elementos necesarios, y a la fecha, pues desgraciadamente no nos hacen caso. Pues de manera personal y a nombre de todos mis compañeros, yo sí les pido que nos comprendan, que nos entiendan, porque estamos afectando, lo reconocemos, pues que estamos afectando a terceros, pero es que no encontramos otra vía nosotros como el gobierno del estado nos ponga atención. Desgraciadamente hacen caso omiso de nuestras peticiones. Entonces esa es la decisión, le digo, de las 5 organizaciones legalmente establecidas. No es una decisión personal, no es una decisión unilateral. Esta es consecuencia
de la omisión del mismo gobierno del estado, que da lugar a todos estos hechos. Lamentamos mucho, y yo de mi parte, en nombre de todos mis compañeros, yo sí les pido una disculpa a los terceros afectados. Para Oaxaca Exprésate nos encontramos con el presidente del sitio hospital, y también quisiéramos su comentario pues de estas acciones que los taxis han tomado en la ciudad de Nochistlán el día de hoy. Bueno, en Asunción Nochistlán existen 5 sitios establecidos, que es el sitio Hidalgo, sitio Nochistlán, sitio Hospital, sitio FAL y sitio 30 de Mayo. El motivo y la razón por la cual estamos bloqueando las vías de entrada a Asunción Nochistlán es por lo siguiente: la Secretaría de Transporte no ha hecho caso a la situación o la problemática que vivimos en Nochistlán tocante al transporte. Convergen en todos los sitios del distrito, que son promedio de 25 o 30 sitios, que su concesión dice que no tienen que hacer base en Nochistlán, cosa que la están haciendo. Entonces queremos la intervención de la gente de la Secretaría de Transporte para que le dé solución a esta problemática en Asunción Nochistlán, señor. Esa es la postura, el por qué estamos tomando estas acciones, para que presionar a la gente que le compete el transporte, nada más, señor. ¿Creen obtener algún resultado después de esta protesta? Pues ahí va a depender de la voluntad que tenga la autoridad competente. Nosotros como taxistas queremos que esto se mejore la mejor manera, que no haya problemas, pero es cuestión de la voluntad de nuestras autoridades.